Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Yo soy Elizabeth de Plus Accesorios y en esta ocasión vamos a realizar el tutorial de este arete. Los materiales que vamos a utilizar para la elaboración de este arete son los siguientes. Vamos a utilizar superdúos, en este caso lo utilicé en color rojo. Vamos a utilizar cristales número 6, mostacillas número 11. Esto, voy a utilizar este enganche, míralo aquí. Vamos a utilizar nuestra aguja número 11 y el hilo nimo, que para este caso tomé 2 yardas. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es en esta parte central. Si te fijas, tenemos 8 cristales, 2, 4, 6, 8. Tenemos 8 cristales número 6 y esos cristales van separados por mostacillas número 11, que son estas. Entonces, lo primero que voy a hacer, el primer paso que voy a realizar es este. Voy a tomar 8 cristales separados por mostacillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me falta una mostacilla. Entonces tomé 8 cristales número 6 separados por mostacilla número 11. Míralo ahí. Entonces 2, 4, 6, 8. Voy a bordear, es decir, voy a entrar por el primer cristal que coloqué en esta serie y voy a repasar. Estoy repasando aquí. Para darle mayor firmeza. Mira lo que tenemos aquí una vez repasamos. Míralo aquí. Déjame seguir repasando un poquito más. Entonces, fíjate. Una vez que ya has repasado, te quedará algo como esto. Entonces, fíjate que aquí estamos saliendo de una mostacilla número 11. ¿Lo ves? Entonces, te queda en esa mostacilla número 11. Y vamos a colocar la siguiente secuencia. Mi paso número 2 es el siguiente. Saliendo de una mostacilla 11, voy a colocar
una mostacilla 11, un super dúo, una mostacilla 11, un super dúo y otra mostacilla 11 y me voy a saltar el cristal y a entrar en la mostacilla 11 siguiente. Es decir, dos super dúos separados por mostacillas. Vamos a realizarlo. Salgo de una mostacilla 11 y coloco una mostacilla 11, un super dúo. Chequeo que el super dúo tenga los dos orificios abiertos. Otra mostacilla 11, otro super dúo y una mostacilla 11. Míralo aquí. Aquí te muestro la secuencia. Mostacilla, super dúo, mostacilla, super dúo y mostacilla. Me voy a saltar el cristal, este, y me voy a entrar a la siguiente mostacilla 11. Y aprieto bien. Y vuelvo y repito. Una mostacilla 11, un super dúo, otra mostacilla 11, otro super dúo, mostacilla 11. Me salto el cristal y entro a la siguiente mostacilla 11. Y eso lo voy a hacer en todos, en todo alrededor, sobre todos los cristales, es decir, 8 veces. Repito, una mostacilla 11, un super dúo, una mostacilla 11, otro super dúo, otra mostacilla 11, míralo ahí. Me salto el cristal y entro a la siguiente mostacilla 11. Y tiro bien. Mira cómo me va quedando. Yo voy a terminar todo esto que me falta y retornamos en breve para el paso siguiente. Bien, cuando hayas terminado el paso número 2, tendremos algo así. Aquí fue donde yo terminé, míralo ahí. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a cruzar esta mostacilla 11 que tengo enfrente. Y voy a subir hacia el orificio superior del super dúo, míralo ahí. Entonces, estando ahí, voy a proceder a colocar la siguiente secuencia, que es esta. Si estoy, como dice aquí, en el medio, ¿verdad?, de los super dúos y la mostacilla que yo puse sobre los cristales, voy a poner 3 super dúos. Cuando salga de ahí, voy a colocar 2 mostacillas. Vamos a realizarlo. Si estás en el orificio, superior de un super dúo que está en el medio, ¿verdad? Que está los super dúos y la mostacilla, entonces vas a colocar 3 super dúos. 3 super dúos. Y vas a entrar al siguiente orificio superior del otro super dúo. Míralo ahí. Si estás en donde yo tengo mostacilla, super dúo, mostacilla, super dúo y mostacilla, vas a colocar 3 super dúos. Míralo ahí. Cuando salgas de ahí, que vas a tener super dúo
estas tres mostacillas y superduo, vas a colocar dos mostacillas. Dos mostacillas 11. Y entra al siguiente superduo, pero recuerda que es el orificio superior. Míralo ahí. Ahora entonces, como estás sobre la secuencia de mostacilla, superduo y mostacilla, que fueron las del paso 2, vas a colocar tres superduos. Tres superduos y vas a entrar al siguiente superduo, míralo ahí. Ahora, como ya pasaste de esta secuencia y ahora lo que tienes es superduo, tres mostacilla y superduo, vas a colocar dos mostacillas. O sea, es intercalado. En un paso vas a colocar los tres superduos y en otro paso las dos mostacillas. Lo que tienes que saber es dónde vas a colocar cada uno. Míralo ahí. Ahora me toca entonces tres superduos. Y después me tocan las dos mostacillas. ¿Qué pasa sin querer? Aquí me tocan las dos mostacillas y entro aquí. Bien. Yo voy a terminar este paso siguiendo la secuencia. Recuerda que si saliste donde está la secuencia mostacilla, superduo y mostacilla, te tocan tres superduos. Inmediatamente salgas de esa secuencia, te tocan dos mostacillas. Yo voy a terminar esta parte y retornamos en breve para el paso siguiente. Bien, cuando hayamos terminado el paso número 3, tendremos algo así. Aquí fue donde yo terminé la última secuencia, mírala ahí, que fueron las dos mostacillas. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a subir al orificio superior de uno de estos tres superduos. Y en estos espacios voy a colocar mostacillas 11. Mira lo que voy a hacer. Una mostacilla 11. Me entro al superduo de al lado. Voy a colocar otra mostacilla 11. Me entro al siguiente superduo de al lado. Bien, saliendo de ahí, fíjate lo que tengo. Tengo un cristal 6. Entonces, este espacio lo voy a rellenar con un cristal 6 y me voy a entrar en el siguiente superduo más próximo del siguiente grupito de 3. Entonces, fíjate que estando ahí, voy a colocar una mostacilla 11. Entro al siguiente superdúo. Y vuelvo y repito, otra mostacilla 11 y entro al superduo siguiente. Una vez que yo he salido de esos tres superduos, entonces me toca aquí
el cristal. Este es mi paso 4, el cristal, y entro al siguiente superdúo. Y nuevamente pongo las mostacillas 11 entre los superdúos. Y así hasta que yo dé la vuelta completa. Yo voy a terminar este paso porque ya conoces la secuencia. Y retornamos en breve para poner el enganche, ya que este, el paso 4, es el último. Retornamos en breve. Bien, cuando termines el paso número 6, tendrás algo como esto. El paso número 4, no el paso número 6. Entonces, fíjate. Ahora, lo único que nos falta es colocar el enganche. El enganche lo he colocado en un cristal, pero siempre te digo que en esta parte tú la pones como tú entiendas. Entonces fíjate, me he quedado en un cristal. Me he quedado en un cristal número 6. Míralo ahí. Entonces ahora voy a proceder a colocar 4 mostacilla 11 el enganche y 4 mostacilla 11. Como es una X que yo hago, una especie de X, fíjate que estoy saliendo de este lado, voy a entrar por este lado del cristal. Entonces aquí yo tendría esta tira que es la de adelante y esta que es la de atrás. Entonces ahora voy a cruzar este grupito de mostacillas. Voy a cruzar el enganche. Y voy a colocar 4 mostacillas 11 más. 4. Y estando ahí, voy a entrar nuevamente de este lado, porque fíjate que ya aquí, mírala ahí, aquí ya tendría de este lado este grupito, entonces lo voy a entrar de este lado. Entonces ahí yo tengo mis dos grupitos de atrás. Voy a pasar por uno de los grupitos de atrás. Atravesar el enganche. Nuevamente voy a colocar 4 mostacillas 11. Y voy a entrar por el cristal, pero de este lado, porque ya tengo un grupito de este. Entonces, ahora, ya ahí yo tengo mi X. Voy a arreglarte aquí, que se me quedó ese hilo. Ya yo tengo mi X. ¿Ves? Lo único que yo tengo que hacer es repasar. Yo voy a repasar. Recuerda que la manera de poner el enganche es opcional. También, si este arete tú lo puedes adaptar a otras piezas y también lo puedes hacer más pequeño. En vez de colocar 8 cristales, quizás colocando 6 o 5. Pero eso te lo dejo a tu elección. Aquí yo siempre entro una mostacilla, pero no es necesario. Entonces,
Una vez que tú repases, tú vas a rematar. Y sabes que siempre yo lo hago cerca de un cristal para esconder los nuditos o el nudito. Yo sigo repasando. Una vez que tú sientas el trabajo del enganche firme, entonces tú simplemente rematas. Bien, si tú quieres repasa alguna de estas partes con el hilo que te quede y luego rematas. Hasta aquí ha sido nuestro video tutorial. Espero que te haya gustado. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, de suscribirte, de seguirnos en nuestras redes sociales, que siempre te dejamos como imagen en nuestros videos y también en la cajita de descripción. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, pues nos puedes comentar, nos puedes escribir y respondemos en la brevedad de lo posible. Gracias por estar ahí. Hasta un próximo video tutorial. Chao, chao.